¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Venimos hablando de automovilismo deportivo, principalmente aquellas categorías donde los saltenses se reúnen en distintos fines de semana y va a ser mucha la actividad para el venidero, porque hubo muchas postergaciones producto del factor climático el fin de semana pasado, entonces muchas de las categorías se han trasladado al venidero. Como por ejemplo el karting Norva que iba a correr en Pergamino, el karting del Oeste que iba a correr en Chacabuco. Otras categorías que se superponen ahora a lo que se había postergado, como el certamen argentino de motociclismo que va a estar corriendo el próximo fin de semana. Y además las categorías zonales, con algo muy raro que está ocurriendo este fin de semana en la provincia de Entre Ríos, precisamente en Concepción del Uruguay. Porque allí habrá en el autódromo TC Mouras, TC Pista Mouras, el Turismo 4000 Argentino y en las proximidades, si se quiere, del autódromo, aunque se comparte con Caminos de Concordia, se va a realizar una nueva fecha del Rally Nacional, el Rally Argentino. Vaya superposición, ¿no? En cuanto a calendarios, porque el mismo fin de semana corren dos categorías de, no digo del orden nacional, porque el Mouras, el TC Pista Mouras, más que nada es una categoría provincial, si se quiere, no por la importancia que tiene en cuanto a los pilotos, sino por su organización. Pero es una categoría con interés nacional también. Entonces, van a convivir en la misma ciudad, el mismo fin de semana, Mouras, TC Pista Moura, 4000 Argentino y el René Nacional, ahí, cerquita, seguramente del autódromo. Habrá también actividad de los autos de Fedenor, corriendo la penúltima fecha en Varadero. El nuevo karting del Sur traslada su fecha a Hugues. El karting Paco, con su coronación, corriendo en Zárate. El Enduro Baires corre en 9 de julio. Se han vendido anticipadamente 800 entradas, lo que habla de un espectáculo asegurado. Y en Navarro, en el circuito del Acacio, estará corriendo la ATV Series. Y en el plano nacional también el Super TC2000, que estará corriendo la décima fecha en San Juan. Mientras se está corriendo el Gran Premio Argentino Histórico. Vamos a tener imágenes. Hoy están corriendo desde Catamarca, han corrido desde Catamarca hasta San Juan. Mañana van de San Juan a Villa General Belgrano y el sábado desde Villa General Belgrano hasta Arrecifes, donde estará culminando la edición 2017 del Gran Premio Argentino de Autos Histórico, organizado por el Automóvil Club Argentino, que además tendrá ceremonia de entrega de premios el próximo sábado. No tengo el horario estimado, pero 16, 17 horas aproximadamente. Se larga bien tempranito a la mañana desde Villa General Belgrano, en las sierras de Córdoba. Bien, hecha esta presentación y promesa de ver el TC2000 que tuvo como campeón a Luque, el turismo carretera pista. Vamos a hablar de la Fórmula 1 de World Rally Car porque han terminado sus campeonatos. No es que nos ocupamos permanentemente, pero han terminado sus campeonatos y vamos a hacer una reseña aquí en MotorPress. Nos acomodamos, vamos a hacer la primer pausa comercial y ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Tu mascota sabe.
Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico, busca la esquina. Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Las Palmeras Bailables te sorprende. Este viernes el Tigre Goro presenta su nuevo material discográfico, Así Soy Yo, donde en Las Palmeras Bailables. El sábado, banda Dinamita y el show de Kenanke. Cine Cervantes, como todos los jueves, está estrenando esta noche El Pequeño Vampiro y sigue en cartelera Thor Ragnarok, la propuesta de Cine Cervantes. Gracias a la gentileza de Puma Salto para sus líneas de lubricantes, Lubrac, Total y Móvil. Nos vamos al informe del turismo carretera. La gente de Puma nos acompaña en Ruta 191 y en la Petrobras de Calle Buenos Aires. Nos situamos en Tuay, donde el santafesino Arduzzo Contorino consiguió una necesaria victoria en la final desarrollada el pasado domingo en el circuito pampeano de Toay, en un trámite de competencia que no tuvo alternativas varias y que era fácil adivinar que Arduzzo se iba a ser de la victoria. Con el triunfo se sitúa en los más altos de la clasificación de la Copa de Oro. En la carrera aventajó a Gastón Mazzacane y al arrecifeño Agustín Canapino, que aquí se los ve en lucha cuando Mazzacane trepaba a la segunda posición. Nos ilusionamos con Guillermo Ortelli, hizo una buena clasificación el viernes, también el sábado, hasta que en la final, cuando había superado al Gurí Martínez y ubicándose décimo tercero, debió desertar por la rotura del motor. Ahí vemos a Guille superando al Gurí Martínez, o en lucha por ese momento con el entrerriano, después lo superaba. Restaban 4 giros para terminar la competencia y Ortelli tuvo que desertar. Juan Pillanini empezó mal el fin de semana y lo terminó, no digo muy mal, pero no bien. Ahí está Juanpi superando a Jonathan Castellano. Arduzzo ganó la competencia. Seguido de Mazzacane, Canapino, el buen trabajo de Lambiris. Josito Di Palma quinto, sexto Esteban Gini, séptimo Mariano Werner, octavo lugar para Sergio Aló, noveno Juan Marcos Angelini y el décimo puesto para Lionel Ugalde.
Arduzzo al frente de la Copa de Oro, 133.5 puntos. Canapino está a 10. Di Palma tiene 95. Quedó muy lejos Guillermo Ortelli con 38.5 puntos. Rossi penando también con su unidad. Aparentemente podría emigrar al equipo del Gurí Martínez. Si es que continúa en el turismo carretera, el piloto de Del Viso. Ahí está, cuando Guille superaba al Gurí. Pero después, lamentablemente, el motor decía basta. Y allí quedaban las chances del saltense, al menos de llegar... cerca del top 10 que tuvo Toay en La Pampa, este circuito muy bien presentado. La imagen sobre la Chevy campeona de la temporada 2016, Lambiris y Josito Di Palma beneficiaban a Canapino, que se escapaba. Seguían en la lucha el arrecifeño con el uruguayo. Iba a prevalecer finalmente el piloto de Ford para quedar cuarto en el clasificador final de esta competencia que, repito, tuvo Arduzzo como victorioso y que además gana. Y de esa manera consigue tener una victoria y pensar ahora sí en el campeonato, sacándose la presión de tener que ganar. La felicidad del equipo de Trota, la de Arduzzo, el piloto de las parejas, en este segmento del turismo carretera, el Motorpress, con los trofeos en alto. La alegría del piloto santafesino, festejando con su gente, y nosotros junto a Puma Salto SRL para sus líneas de lubricantes Lubrax Total y Móvil en ruta 191 y en la calle Buenos Aires, en la Petrobras, ubicada aquí en nuestra ciudad. Bien, Super TC 2000, TC Mouras, TC Pista Mouras, Turismo 4000 Argentino, Rally Argentino, Solana de Fedenor, Karting Norva, Karting del Oeste, Nuevo Karting del Sur, Karting Paco, Certamen Argentino de Motociclismo, Enduro Baires, ATV Series, entre otras que seguramente me estoy olvidando, para el próximo fin de semana. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mika. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario.
Servicio Ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lavadero López, Auto Spa, descuentos a agencias de remises en Belgrano y Avenida Dardo Lafalce. También nos acompaña Centro Integral del Automotor en Irigoyen 611, teléfono 15-49-30-28. Herrería CIJ en Gutiérrez Paz 248, que además hace automatización de portones. Y también Néstor Gustavo Contreras, Electricidad Industrial en Mirita de la Valle 245. Ya hay novedades al respecto de lo que le voy a decir, pero cuando se bajaba del auto después de la final del Turismo Carretera, Guillermo Ortelli se expresaba en cuanto al rendimiento de su unidad. Presentado por Xterra, Xterra Bike, bicicletas. Mela, te fuiste preocupado, arrancaste la Pampa complicado y te vas, me imagino, que preocupado. Sí, arranqué complicado y me voy más complicado todavía. Así que, bueno, pero no se puede pelear un campeonato con estas herramientas. La verdad que estuvimos lejos de tener un motor competitivo este fin de semana y bueno, se complica. Encima se termina rompiendo, que normalmente suele pasar. A veces un motor que arranca complicado, con problemas. La verdad que a mí, en la mayoría de los casos, se me ha terminado rompiendo y esta no ha sido la excepción. ¿Hay alguna otra alternativa para evaluar en estas dos fechas que quedan? Lo vamos a pensar, sí, lo vamos a pensar, porque me parece que dejamos pasar una oportunidad importante y si bien nada está terminado, pero sabemos que con esto no podemos correr. Y si el motor no tenía nada, ir con esto a la carrera que viene, sabemos que es ir a no funcionar. Hay que evaluarlo rápidamente. Seguro, sí, ya. Si bien lo veníamos hablando algo con Gustavo, porque no notábamos por ahí ese compromiso de ganador, así como lo notamos el año pasado cuando Gustavo fue a hablar a John y lo vimos realmente comprometido con la causa, no me parece que este año pase lo mismo. ¿La matemática da la realidad? La realidad es que uno, no soy de bajar los brazos, ¿no? Pero cuando la matemática te da, la tranquilidad te la da el auto que uno tiene. Pero hoy la matemática no me da, pero yo no tengo el auto, el motor competitivo como para ir a pelear. O sea, la carrera que viene, ¿con qué voy? Pero mientras los números den, nada está dicho. ¿Qué sé? Si Johnny garantiza algo más profundo, ¿hay una posibilidad más? No, me parece que ya es algo. Me parece que sí. Sí, porque así como agradecí el año pasado infinitamente y todos los años que me ha dado Johnny Motores, este año también le agradezco, pero no estamos. Él también está definiendo un campeonato con su equipo, entonces también generarle por ahí presión por ese lado quizás convenga no hacerlo. Bike presentó este momento que tiene que ver con lo que ocurría después de la competencia en Toay y lo que decía Guillermo Ortelli. Bueno, Gustavo Lema ya anunció que no tendrá la motorización de Johnny Laborito, el auto que conduce Guillermo Ortelli, y que se va a testear dos motores, uno de Iván Bondaruk y el otro de Juan Estupielo, y el que mejor responda va a estar en Comodoro Rivadavia, en la próxima al Turismo Carretera. Por otra parte, ya anunció Gustavo Lema que el año próximo tendrán motorización propia. Se han adquirido ya dos motores y ya se está en la compra de un banco de pruebas, y entonces Ortelli tendrá la motorización del propio equipo de Gustavo Lema para la temporada 2018. Xterra Bike presentó este segmento, y ahora nos vamos a ir a más acción, porque estuvo corriendo el Turismo Carretera Pista, presentado por La Providencia. La Providencia, tienda de comestibles, en Avenida Mitre 780, presentándonos la carrera del TC Pista.
donde Valentín Aguirre, el arrecifeño, con un gran rendimiento de su dos, pudo obtener la victoria en la 13ª fecha del año en Toay, claro está, donde se impuso sobre Pablo Constanzo y Nicolás Pesucci. Con este resultado, el piloto del JP Carreras alcanza la cima del campeonato con 119 puntos, al igual que Pesucci. Y precisamente quien terminó arriba, Constanzo, es tercero, sumando 114 puntos y medio. Joel Gassman terminó séptimo en el campeonato, en la carrera, y en el campeonato se encuentra octavo con 96 unidades. La próxima, como dijimos, será el 19 de noviembre en Comodoro Rivadavia. Y Valentín Aguirre sumó así su tercera victoria y aventaja a Pesucci, que tiene dos. En caso de empate en puntos, se hace acreedor el que tiene más victorias. El gran perjudicado fue Gastón Ferrante, quien había largado segundo, pero perdió la posición en manos de Constanzo en la vuelta 15. Está tercero en la pista, fue más rápido que Aguirre, más rápido que Ferrante, comienza a atacarlo. Pesucci tuvo que trabajar y mucho para defender su posición de el tercer escalón del podio. Ganó Valentín Aguirre, segundo Pablo Constanzo, tercero Nicolás Pesucci, también con Dodge, Constanzo con Chevrolet. Cuarto Jonathan Vázquez con Dodge, quinto Gastón Ferrante con Chevrolet. Y las posiciones en la Copa de Plata: primeros Valentín Aguirre y Pesucci con 119, tercero Constanzo con 114 y medio. Benvenuti está cerca, tiene 113 y medio. Está tan solo 5 puntos y medio. Y quinto es Marcos Muchut, que corre con Ford, separado de la cuerda, que es el estado ideal para este viento, que ha reunido hasta aquí 103 unidades. Los Pampas, servicios, aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología, nueva dirección, Tristán Lobos 265, teléfono 1540-6506. Nos acompaña también Lobal, movimientos de suelo, teléfono 1547-7252. Y Cardoso, alambres de calidad, venta de materiales, llame al 1540-1181. Segmento de la victoria de Valentín Aguirre, el arrecifeño, ganando en Toay, en La Pampa, presentado por La Providencia, tienda de comestibles, carnes de cerdo, cordero, pollo, pescado, fiambrería, bebidas y mucho más. Excelente atención y calidad en sus comestibles, como así también higiene, en Avenida Mitre 780. Presentó este segmento del TC Pista en Toay La Providencia, tienda de comestibles. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos, en Dardo La Falce 177. Haz
AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta en Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Héctor Gali, Electricidad Rural, Industrial y Domiciliaria. Llamalo al 1546-3950. Taller de Damián Escobar, mecánica en general, en Córdoba 30. Ya está en la Valle 320 César Bartolino, lavadero El Galpón. En la Valle 320, nueva dirección, llamalo al 1566-3826. Saludamos también a Escobar Hermanos, contratistas rurales, a su servicio, los hermanos Escobar. En Córdoba 30, teléfono 1566-8787. Empiezan a aparecer los campeones de la temporada 2017. Soda y agua mineralizada PM de Mario Sánchez y Marcos Gibelli. El Moreno 809, teléfono 1551. ...1544-9475... presentándonos el TC2000... se corrió en Mendoza, dio un nuevo ganador y anticipó que el piloto de Renault, Manuel Luque, se quedó con el campeonato. Tomás Gagliardi Gené logró la victoria del TC2000 en Mendoza. Segundo terminó Jorge Vitar y Santiago Mayo en el tercer lugar. Manuel Luque entonces se consagró campeón dos fechas antes que termine el ejercicio 2017. La final se puso en marcha con Gagliardi Gené en la punta gracias a al tiempo clasificatorio del día sábado. Hubo muchos despistes, como podemos apreciar, por suerte sin consecuencias, mientras Manuel Luque peleaba en la novena posición para poder ser campeón. El auto de seguridad neutralizó la competencia con el abandono de Martín Culleri en el segundo giro. Y al momento de reanudarse se habilitó la vuelta Joker de las dos que se llevaron a cabo. El liderazgo cambió en varias oportunidades. Sin embargo, Tomás Gagliardi Gené supo aprovechar la segunda vuelta comodín para finalmente llevarse el triunfo. El golpe de escena lo dio Marcelo Ciarrochi, que peleaba el campeonato con Luque. Tuvo inconvenientes en la caja de velocidades y tuvo que abandonar, dándole de esa manera la posibilidad a Manuel Luque dos fechas antes de poder coronarse campeón en la atractiva y competitiva categoría TC2000. La próxima
será en Concordia el 19 de noviembre y la última fecha del año será en Buenos Aires, pero el TC2000 ya tiene campeón y se llama Manuel Luque. Titi Block, mecánica en general, pesada y liviana, Salta 356, teléfono 1544-2350. También nos acompaña Transporte El Rafa, Ezequiel y Santiago Raffaelli, en América 147. Taller de Diego Aravano, Renta Car, en Liniers 121. J&M Transporte y Servicios Viales, llame al 1546-5019. Y el Pamperito Saltense, mezcla y moliendas de cereales, alimentos balanceados, en Arufe 175. Manuel Luque, entonces, campeón de la categoría TC2000, dos fechas antes que finalice la temporada 2017. Presentó este segmento Soda y Agua PM. Para el próximo fin de semana, Super TC2000, décima fecha en San Juan, TC Mouras, TC Pista Mouras, decimocuarta fecha en Concepción del Uruguay. No va a estar Ayrton Miserda en el Mouras. Sí lo hará el piloto saltense Lautaro Lanzi en el Pista Mouras. Turismo 4000 Argentino corre la novena fecha en Concepción del Uruguay también. Rally Argentino, octava fecha en Concepción del Uruguay. Zonales de Fedenor en Varadero, penúltima fecha. Karting del Oeste en octava y novena fecha en Chacabuco. Séptima fecha del karting Norvac en Pergamino. Nuevo karting del Sur, novena fecha en Hugues, con la presencia de Javier Correa. Karting Paco, la posibilidad de Mauro Cola Ballardino, será en Zárate. El CAM, es muy probable que Eric Barrios vuelva a ser campeón de la 125 Internacional con la atención de Germán Cabarcos. Esto va a ser en Ramona. El Enduro Baires con... El Coronación el 9 de julio y la TV Series corre en Navarro. Pausa y ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conocenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo
te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Entre otras firmas nos acompaña Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alzacristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. No te olvides que en Sun Infinite ofrecen polarizados antivandálicos. Está en Dardo La False 115. Bien, el domingo pasado en Bragado se dio marcha al 15º Gran Premio Argentino de Autos Históricos. 144 binomios han sido de la inscripción y fueron de Bragado a Río Cuarto, de Río Cuarto a Villa General Belgrano, ahí culminó la etapa y bueno, y se van sucediendo distintas etapas. En el día de hoy hicieron Catamarca, San Juan y terminan el próximo sábado en Arrecifes. Gracias a la gentileza de Rectificación Díaz, que ahora está en Charcas 370, vamos a reflejar cómo cubría el lanzamiento de esta singular competencia la gente de la TV Pública. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, ahora en Charcas 370. El Gran Premio Argentino Histórico largó desde la sede del Automóvil Club en Avenida del Libertador. Se trata de cerca de 200 reliquias con un tremendo presente que representan una caricia para el corazón. Es un momento histórico para todos los que han sido amantes de tantos y tantos grandes premios a lo largo de la historia argentina. Y la verdad que mientras podamos, tratamos de poner nuestro grano de arena en organizar estos eventos. En estos acontecimientos vemos mucha gente que se le cae un lagrimón porque son joyas. Es cierto, y cuando recién escuchamos al locutor hablar de Migliore, de su historia, y que con su edad, no lo voy a decir porque me va a matar él, siga todavía manejando un auto y saliendo, la verdad que es una satisfacción para nosotros. La mayoría de los competidores son ex corredores o amantes de los fierros. Se les ilumina el rostro cuando hablan de sus vehículos y de la carrera. Bueno, a punto de largar, ¿con qué expectativa? Ya estamos listos. Y las mejores, yo creo que vamos a dar una vuelta muy divertida. Y bueno, ya estamos preparados, armamos el auto, tenemos los elementos para regularidad. Esperemos dar una vuelta de una semana inolvidable. Esta es la octava carrera acá en la Argentina, de Gran Premio y uno del Uruguay. ¿Con la patrona? Con la patrona. ¿Qué dice la patrona? Que estoy muy contenta de volver a poder hacer esta carrera. Hermoso, ¿no? Qué hermosa experiencia, ¿no? Muy linda. Julio, ¿qué expectativa? Y bueno, la expectativa que tenemos es poder llegar, dar la vuelta y divertirnos. ¿La bandera del canal bien alto? La bandera ahí la tenemos, tenemos logo ahí abajo, la otra puerta después, así que sí, llevándola en alto. Una emoción enorme, ¿no? Una experiencia. Totalmente, ya es el segundo y uno va con más iniciativa, más de todo, ¿no? La verdad que muy contento, muy contento. Chicos, la idea es completarla. Esa es la idea, llegar. Díaz, Charras 370, que atiende motores diésel y naftero, nos trajo el lanzamiento que se hacía desde el Automóvil Club Argentino en Buenos Aires en enlace rumbo a Bragado. Y después, desde Bragado, se largó camino por Río Cuarto a Villa General Belgrano. Pero vamos a hablar acerca de esta competencia con la presentación de Hernán Caporossi, Mini Maquinarias. Hernán Caporossi, en Profesor Domínguez y Manuel Robador, para hablar del Gran Premio Argentino que se está disputando. En el día de ayer tuvieron descanso y hoy jueves fueron desde Catamarca hasta San Juan. Este Gran Premio, que claro está, es una competencia de regularidad. Mañana viernes, desde San Juan, viajarán rumbo a Villa General Belgrano, donde pernoctarán, y el día sábado emprenderán la última etapa desde la Villa Cordobesa rumbo
a Arrecifes, donde estará culminando la prueba y se realizará la ceremonia entrega de premios. No tengo horarios. De los 144 inscriptos, 5 no largaron y 5 han abandonado. Según lo que dicen los muchachos que están corriendo, la cuesta del Portezuelo fue espectacular. Está ganando una Coupet Fiat 1500 de Manuel Urrea y Oscar Zorraide. Segundo, Luis Galardi y Gastón Galardi con un Peugeot 404. Tercero, Néstor Viega, Tomás Viega con Ford Falcon. Cuarto lugar para el Torino Coupé de Oscar Peñalba y Juan Quiroga. El quinto lugar es para Miguel Gómez Fernández y Cristian Álvarez Fernández con un 404. Sexto, Moisés y Maximiliano Osman con un 404. Séptimo, Edgardo Bergani y Víctor Sorrentino con un auto similar. Octavo, Esteban Gauto y Cecilia Riveros con un BW Karmann. Noveno, Carlos Castelli, Tomás Castelli con un Fiat 1500. El décimo lugar para Guillermo Sistari y Fernando Giacome con un Torino Coupé 380. Se encuentra 27º en el clasificador el Fiat 1500 de Juan Gustavo Casco y nuestro amigo el arrecifeño Raúl Gatelet, con un Fiat 1500 del año 1964. Más allá del recorrido, más allá de esta experiencia fantástica realmente, que se llevarán tomando los tiempos y tratando de estar penalizando lo menos posible para estar arriba en el clasificador, repito, es una carrera de regularidad, nada hará olvidar los paisajes por los cuales transita la caravana de este Gran Premio Argentino de Autos Históricos, cubriendo alrededor de 4.000 kilómetros en esta 15ª edición. Es una onerosa competencia, hay que pagar bastante para estar corriendo esta competencia, pero ojalá tengamos alguna vez algún representante saltense en esta competencia, que tras el paso de la caravana por los distintos pueblos, por las distintas ciudades, convoca a mucha gente, en especial a aquellos que han vivido tan intensamente este tipo de competencias muchos años atrás en nuestro querido país. 144 binomios inscriptos, repito, de los cuales 5 no han largado y 5 han abandonado. Por lo tanto, quedan en carrera 134 tripulaciones, que repito, el día sábado estarán llegando a la vecina ciudad de Arrecifes para culminar la edición de la temporada 2017 y ya preparándose algunos seguramente para el año venidero. No olvidemos que hay que correr algunas competencias de este tipo de carreras durante el año para estar habilitado también para poder participar, más allá de la homologación de cada uno de los autos, y que deben respetar también la historicidad de cada uno de ellos en el automovilismo argentino. Paddock Motos también estuvo presente con el Gran Premio Argentino Histórico, que termina el próximo sábado en la vecina ciudad de Arrecifes. Pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, profesor Montes, esquina Alsina, Salto.
Acá, con Connie y Mika. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Mauro Anchával, venta exclusiva para comerciantes, excelente oportunidad, llame al 15 46 36 83. También saludamos a Titi Block, mecánica en general, atiende autos, camionetas, camiones y tractores, llamalo al 15 44 23 50. Rápidamente nos vamos a la presentación de Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita, allá en Mayor Burato Beach, en ruta 3 Fórmula 1. Un espectáculo sin igual. Realmente México se ha destacado por una fiesta, más allá de la presencia de la Fórmula 1 en el país, una fiesta impresionante que llevó adelante la gente de México con el Gran Premio de la Fórmula 1, donde Lewis Hamilton conquistó su cuarto título mundial de la categoría, volviendo el inglés al trono de campeón después de perderlo el año pasado en las manos de Nico Rosberg. Ya sin el alemán campeón en pista, tenía otro alemán como rival, hablamos de Sebastian Vettel, pero el germano no tuvo buenas competencias en Asia, tampoco en México, más allá de llegar cuarto, tenía que ganar, y con el noveno puesto, Lewis Hamilton se coronó campeón en esta competencia, que fue ganada por Max Verstappen, con el Red Bull, segundo Valtteri Bottas con Mercedes, tercero Kimi Raikkonen con Ferrari, cuarto Sebastian Vettel con un auto de la misma escudería, quinto Esteban Ocon con un Force India, sexto Lance Stroll con un Williams Mercedes, séptimo Sergio Pérez con un Force India, octavo Kevin Magnussen con un Haas Ferrari, noveno Lewis Hamilton con Mercedes y el décimo lugar para el español Fernando Alonso, que corrió con McLaren. Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca, allá en Ruta 3, en Mayor Burato Beach, nos trajo la Fórmula 1 y el campeonato de Lewis Hamilton, entonces volviendo a ser campeón después de que el año pasado lo fuera Nico Rosberg y que sorprendentemente dejara la actividad. Vamos ahora a Pino Hermanos, Ferretería Pino Hermanos, nos presenta otro campeonato conseguido en el fin de semana y en el ámbito internacional, por eso lo reflejamos aquí en MotorPress. Sebastián Ogier, el francés, logró su quinta corona con el equipo M Sports al culminar en el tercer puesto del Rally de Gales, donde el local Elfie Evans ganó y completó la gran alegría de la escuadra con su primera victoria en el ámbito mundial. Thierry Neuville terminó tercero. Gran trabajo del equipo M Sports porque le ganó a los equipos oficiales. Sebastián Ogier logra el quinto título, pentacampeonato para él, y manejando al límite, no fue nada conservador en su competencia, corrió como siempre y pudo acceder al trono.
Ganó Elfie Evans con un Ford Fiesta. Segundo, Thierry Neuville con un Hyundai. Tercero, Sebastián Ogier. Cuarto, Andreas Mikkelsen. Quinto, Jari-Matti Latvala. Sexto, Oktanak. Séptimo, Chris Meek. Octavo, Hayden Paddon. Noveno, Esa-Pekka Lappi. Y el décimo lugar para el español Dani Sordo. Quinto título en World Rally Car para el francés Ogier. Presentado por Ferretería y Bulonería Pino Hermanos. Completo stock en herramientas. Además, fábrica de portones de aluminio, levadizos y corredizos en Avenida Mitre 610. Llámalo al 432-125. Verdulería y carnicería Los Amigos. Suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles. Completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos. En Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Levanta Cristal Salto, atiende a tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, tableros. No te olvides que dejan tu aire acondicionado como nuevo. Visítalos en su nueva dirección de José Hernández y México en Villa Retiro, teléfono 1559-8711. Ferretería El Bicho tiene para vos excelentes ofertas. Un látex más un fijador más un enduido, 1.550 pesos. Manguera Arroyo por 15 metros, 95 pesos. Anteojos transparentes, 38 pesos en Ferretería El Bicho. Vamos entonces a la presentación ahora. Pumas Alto, Xterra, nos presentan el informe que tiene que ver con la victoria de Junior Solmi. Vamos con el señor Tano Raffo, piloto de las Toscas Racing. Felicitaciones, un nuevo podio, sexto puesto, Carla Pampa. Bueno, muchas gracias, saludo a todos. Sí, la verdad contento. No arrancamos bien el fin de semana, pero bueno, gracias a los chicos de la categoría que trabajaron en el auto, pudimos hacer una buena carrera hoy. ¿Te la esperabas? La verdad que llegar al podio no, pero teníamos esperanzas de poder avanzar, lo hicimos. Fuimos sorteando algunos obstáculos en la carrera y llegamos con el auto bien y a un sexto puesto, que bueno, para alegría de todos los chicos que me siguen. Rápido,
rápido en pista y fuera también, estamos con Lorio, tercer puesto acá en La Pampa en la segunda final. ¿Cómo te fue? Bastante bien, largamos quinto y bueno, nos enredamos un poco con Salce y después empezamos a avanzar bastante. Creo que hicimos récord de carrera y veníamos arrimándonos a la punta, pero bueno, se nos terminó la vuelta. Pablo Melillo, segundo puesto en la segunda final de esta fecha. Sí, contento. La verdad que perdimos muchos puntos ayer, lamentablemente por no correr con quizás un poco más áspero. Yo tengo una forma de correr, no la cambio y voy a seguir así todo lo que queda del campeonato y lo que queda de mi carrera. Cuando uno tiene auto, como en el caso de ayer, me pueden pasar en lo derecho como me despeinaba y hacía falta que me tire y me rompa una goma, pero bueno. Son carreras, hay que correrlas, quedan dos finales terribles. No tengo mucha fe y esperemos poder sumar fuerte. Cuando decís él, ¿a quién te referís? ¿Vos pensás que hubo competencia desleal, además? No, yo tengo una forma de correr. Ayer tres veces lo dejé entrar en lugares que él me tiró a la mierda, diciendo en automovilismo. No, ¿Quién es él? Por Solmi, cuando tiene un auto que realmente en lo derecho es terrible como va, terrible, porque lo ven todos y todos se lo dijeron. Están las cámaras de atrás de cómo yo lo dejé entrar y cómo él me chocaba. Pero bueno, evidentemente también el apellido de pesar, imagino, no sé. O le enseñaron eso, quizás, no sé. La verdad, a mí tengo una forma de correr que no la voy a cambiar, que es con códigos, como hoy le demostré. Él se equivocó dos veces y lo perdoné cuando él me frenaba doblando. Porque si ven las cámaras, él me frenaba doblando. Y él se equivocó en la chicana dos veces. Le puse el auto, me corrió y lo perdoné. Cuando se lo hubiese dejado puesto, él iba a partir. Pero bueno, vuelvo a repetir. No voy a cambiar mi forma de correr. Señor Solmi, te quedaste nuevamente con la victoria. ¿Cuántas tenés ya? 4 copas y 5 victorias este año. Una me bajaron la segunda en Neuquén, pero bueno, cuenta como una victoria. ¿Cómo fue esta carrera, la segunda final de esta fecha doble? Bastante interesante y picante en pista. La verdad, muy intensa. Una carrera de primerísimo nivel. Fue una carrera que movimos mucho las manos. Pablo venía rápido. Pero bueno, logramos el objetivo de ganar, descontar en el campeonato y llegar como firme candidato a La Plata para salir campeón. Pumas Alto y Xterra Bay presentaron el informe que tiene que ver con la Copa Bora y esta gran victoria de este sanpedrino Junior Solmi, que va por el campeonato cuando se corra la próxima fecha en el mes de diciembre, doble fecha en el Roberto Mouras de La Plata. Hasta aquí hemos llegado, gracias por acompañarnos. Nosotros, Dios mediante, en 7 días estaremos haciendo un nuevo Motor Press. Hasta pronto.